Hace contacto Bogarts, pero luce para dos. Merrill llega quieto. También Bogart llega quieto. Y Engholm registra la del empate. Manny Machado. Así que los Padres, bien lo dijiste, mi Edgar, poniendo la pelota en juego, evitando los ponches como lo han hecho todo el año. Y facturando al final. Una a una. ¡Qué buen corrido de base de Jackson Merrill! Salió rapidísimo de primera. Llegó a segunda. Ahí debería de haberla tirado a segunda base Miguel Rojas. No, se quiso ir con él, ella solo, y no le salió ningún out. Aparte, Sandro Bogarts con la pierna, que estaba un poquito mal el juego pasado, de cualquier manera pudo correr rápido y llegar a primera. Él debería de haber tirado a segunda base para hacer ese doble play. Me sorprende de tan buen defensivo que es Miguel Rojas, Los Padres terminaron en cuanto a bateo situacional 269 con hombres en posición de anotar. El cuarto mejor equipo en todo el béisbol, detrás de Rangers, Royals y D-backs. Y con hombres en base, batearon 275. O sea que siempre pone la pelota en juego, siempre pasa algo. Y ese es el resultado. Otro ejemplo, y el tiro que da contra el casco de Manny Machado. Después de esto que trató de activar Freddie Freeman. Se le metió Manny Machado en la línea. Y a ver, Freddie Freeman también en ese momento debería de haber tomado primera base sabiendo que no tenía ángulo. Dos jugadas defensivas de errores de los Dodgers y ahora sí prenden al ambiente en Petco Park. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.